Good afternoon. This is Dr. John Bennett broadcasting from sunny Miami. Today, we have another conference in the conference for, lo siento, estoy hablando español, inglés. Soy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Tenemos hoy una conferencia en el Congreso de Neurocirugía para el canal neurocirugio.tv. Hoy tenemos el placer de tener José Velario, un neurocirujano de Miami y de Cleveland Clinic, que va a hacer una presentación. Antes de José, vamos a introducir el panel. Bienvenidos, Norma. Hola, hola, John. Buenas tardes. ¿De dónde eres y qué hace? Ah, okay. Yo soy Norma Vázquez, soy médico general de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenemos un grupo de estudiantes avalado por la American Association of Neurological Surgeons. Es un chapter de estudiantes. Y pues hice mi servicio social en el Instituto de Neurología y Neurocirugía con el doctor Moreno en el Departamento de Radiocirugía. Bienvenidos, Norma. Flavin. Flavin, ¿puedes introducirte? Hello. Hello, my name is Slavin Gojkovic. I'm a medical student at the University of Zagreb. I am the leader of the student chapter of the Neurosurgical TV. A member of many neurosurgical societies here. So thank you very much for being able to be here. Welcome, Flavin. And Marco, puede introducir te, por favor? Marco, is that mute? Okay, well, Marco's having technical problems. Okay, Jose, it's two show, andale. Okay, so do I do this in English or in Spanish? Español. Okay, so for the other student will be okay. He speak. It looks like his primary language is English. Oh, sí. Okay. Esta presentación está para la canal Neurocirugía TV. Okay, so the slides are in English, so okay. I'm gonna speak in Spanish so everybody can understand. Okay, perfecto. Okay, bueno. Yo soy el doctor José Valerio, actualmente estoy en práctica privada. Esta es una plática de cuando yo era médico de base de Cleveland Clinic y vamos a hablar acerca de lo que son los meningiomas. Bueno, existe una reseña, un metaanálisis donde se ha observado que se resecan aproximadamente 5.300 meningiomas por año, en los cuales se hace una resección total y una resección subtotal alrededor de 2.700. De estos, aproximadamente 1.000 meningiomas son atípicos y 240 son anaplásicos. La recurrencia es alrededor de 1.500 y los hallazgos incidentales son aproximadamente 2.800 por año. Esto crea una totalidad de 13.000 meningiomas por año, a los cuales se les puede considerar darles tratamiento con radioterapia a 8.240. ¿Qué es radiocirugía? O sea, ¿por qué radiocirugía en meningiomas? Ok, el pico de ocurrencia es en la edad sexta, séptima década de la vida y con otro pico en la edad segunda y noventa década de la vida. La edad pronóstica es de relevancia. En los niños los tumores son más agresivos y con histología más avanzada. Se ha observado que el crecimiento de los tumores es mayor en edades jóvenes que en pacientes mayores de 60 o 65 años, donde generalmente el crecimiento y la historia natural de la enfermedad es de 0.83 centímetros cúbicos por año. Existe una predominancia más en las mujeres con respecto a los hombres porque estos tumores contienen receptores de estrógenos y progesterona. Por eso es que se observa que en mujeres embarazadas donde tienen meningiomas incipientes cuando tienen el embarazo, o están tomando anticonceptivos, los tumores tienden a crecer. Dentro de las etiologías existen muchas: trauma, radiación, neurofibromatosis tipo 2 y causas desconocidas. Existe un conocimiento con respecto a la inducción de la meningioma después de una radiación. En el tiempo que se trataba la tinea capitis con irradiación, se observó de que existía una incidencia de formación de meningiomas. La incidencia fue por lo menos de 0.52 al 5% por año, o de 8.18 a 25 años. 11.000 meningiomas son diagnosticados radiológicamente en Estados Unidos por año y se tiene una identificación de aproximadamente 2.3% en las autopsias.
Los meningiomas se pueden clasificar en benignos, atípicos y anaplásicos. Todos los meningiomas no son lo mismo, por lo tanto, el índice de resección es importante para poderlo identificar. Dentro del meningioma, lo más frecuente es el tumor más frecuente extraaxial y los síntomas son de altamente dependientes del tamaño del tumor y el sitio de localización. El 30% de los pacientes pues, generalmente son asintomáticos. Los tumores se pueden dividir en típicos, atípicos y anaplásicos. Del 70 al 80% son típicos y tiene una recurrencia del 20%, que consideramos típicos como benignos. La mortalidad de los meningiomas atípicos es aproximadamente el 21% a 5 años y de los anaplásicos aproximadamente tiene una sobrevida de 2 años. Las imágenes convencionales son altamente sensibles para diagnosticar los meningiomas y las imágenes no convencionales, como los que contribuyen a la difusión para diferenciar entre un meningioma típico y un atípico o maligno, varía de acuerdo a la literatura. Se realizó un estudio y el propósito del estudio fue la evaluación de los meningiomas de acuerdo al estudio de difusión, donde se observó que la difusión era útil para poder identificar el grado de meningiomas, donde automáticamente se observaba que aquellos que tenían valores de ADC se podía ver una diferencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un estudio de difusión y un estudio de ADC. El ADC es el valor calculado sobre la región o la región de interés donde se dibuja y se hace un trazado para abordar las áreas quísticas. Y generalmente las áreas en un estudio de difusión, las áreas de hiperintensidad generalmente muestran hiperdensidad y en las áreas de ADC, las áreas de hipodensidad generalmente muestran hipercelularidad, creando una diferencia entre lo que es un meningioma típico benigno a un meningioma atípico hipercelular. La patología, como mencioné, la información radica mucho dentro de los hallazgos tanto diagnósticos como histológicos como moleculares actualmente. El Ki-67 o Ki-67 es un marcador molecular que nos ayuda para identificar el grado de agresividad de un tumor. Y aquí existe una correlación entre los hallazgos por ADC y los hallazgos de Ki-67, donde se observa que existe una buena paridad con respecto a los hallazgos radiológicos. Obsérvese cómo los grado 2, generalmente el ADC se encuentra aproximadamente en un 32% y el Ki-67 en un 10.51, pero en el grado 3 hay 0.68 o 3.4 y el que hace 67 es de 28. Tenemos un ejemplo de lo como se observa un grado 1 y la diferencia de cómo se observa un grado 2. Vuelvo y repito, la área de hipodensidad se caracteriza por una área de hipersolaridad. Entonces, en el grado 2, de abajo, se ve que el tumor se ve más negro con respecto al área del medio, que generalmente es blanco. Gráficas que demuestran la relación del ADC con respecto a diferenciar si es atípico o no atípico, más que todo lo que muestra es que es estadísticamente significativo. Lo mismo. En este estudio, las diferencias y los resultados fueron limitados al número de pacientes y a los pocos grados de meningiomas en todos los estudios. Pero la finalidad del objetivo del estudio fue demostrar la correlación del ADC con el Ki-67. Esta sugiere lo que acabamos de mencionar redundante, los valores de ADC se correlacionan con los índices del Ki-67. Entonces, radiocirugía de meningioma es el tratamiento ideal en pacientes que tienen un meningioma grado 2 o grado 3 después de una resección total de la lesión. Se ha observado que los pacientes que tienen una resección total de la lesión en un grado 1
a 3, hay que darles un seguimiento por lo menos 10 años. En aquellos pacientes que tienen una resección subtotal de la lesión, se observa que existe una progresión del tumor de un 37% a los 5 años, y de 60% a los 10 años, y de 71% a los 15 años, razón por la cual es necesario hacer tratamiento de radiocirugía. Este es el hospital donde yo me gradué en México como neurocirujano, que es el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y honor a quien honor merece, te quiero reconocer que fue la formación básica para poder ser exitoso aquí en Estados Unidos. Los meningiomas tienen un largo tiempo de sobrevida, generalmente 20 años, pero a pesar de que los meningiomas hayan sido resecados, si se fijan a los 20 años, todavía existe un 30-40% de recurrencia. Si clasificamos a los meningiomas en benignos atípicos y anaplásicos, podemos observar que el comportamiento biológico de la lesión es completamente diferente. Por lo tanto, si yo reseco un tumor benigno, no va a ser lo mismo que si yo reseco un tumor atípico o anaplásico, donde la recurrencia puede variar en aproximadamente el doble de lo de un benigno. Radioterapia. Generalmente todos los tumores son resecados excepto el meningioma benigno, se recomienda la radioterapia. Y si los clasificamos de la siguiente forma, grado 1, el benigno, donde se hace una resección total, se observa que la posibilidad de recurrencia en los pacientes a los 3 años es de 2%, a los 5 años del 7 al 12%, y a los 10 años del 20 al 25%. Pero si observan la diferencia de la resección subtotal, existe una posibilidad de recurrencia del 23 al 50% a los 3 años y del 100% hasta los 10 años. En una resección de un paciente que tiene una recurrencia del grado 1, generalmente es mucho mayor, y no mencionemos los otros que son los atípicos y los malignos. Por lo tanto, el espacio para el tratamiento coadyuvante con radiocirugía está expresado. Los tumores más frecuentes generalmente en clínica son los de la convexidad, y el índice de crecimiento promedio es de 4.9 o 5 cc por año. Sigue siendo el tratamiento no quirúrgico para los tumores como tratamiento coadyuvante o de primera elección. La radiocirugía generalmente, permite un momentito, la radiocirugía generalmente puede facilitar el desarrollo y tratamiento de las lesiones. Y al mismo tiempo puede demostrarse en varios artículos cómo ha sido eficaz. DeVase mostró una sobrevida del 92% y un progression free survival en pacientes con meningiomas menores de 10 centímetros comparados a los 68% de los tumores grandes. La dosis generalmente se ha debatido entre 12 y 16 o 15 grays. La toxicidad que se presenta generalmente puede ser a los nervios craneales, edema o radionecrosis, lesiones peritumorales o lesiones hipotalámicas. La neuropatía craneal ha mostrado ser muy poca con la radiocirugía, y generalmente los meningiomas del seno cavernoso ya no se recomienda dar cirugía porque se pueden ser tratados con radiocirugía, al igual que los del nervio óptico. El edema es uno de los conceptos claves para poder definir cómo se va a hacer el tratamiento de un paciente, y se ha observado que los pacientes que tienen edema vasogénico antes del procedimiento quirúrgico generalmente desarrollan más edema tóxico después de la radiocirugía, por lo tanto es importante tener eso en consideración. Tratamiento con radioterapia fraccionada en algunos casos puede disminuir la tendencia a producir edema vasogénico. Pero al final el control puede ser igual de acuerdo a los estudios que más adelante vamos a explicar, pero radiación sigue siendo importante. La dosis recomendada en las radiaciones fraccionadas es de 1.8 a 2 grays para dar un total de 60 grays en las lesiones.
Generalmente se recomienda dar dosis de 50 versus dosis de 55 en pacientes con lesiones malignas versus benignas. De 50 a 52 grays a una dosis de 1.8 son las recomendadas para nervios, para meningiomas que se encuentran en el nervio óptico. La toxicidad viene siendo más o menos la misma. Circunstancias especiales, los meningiomas atípicos comparados con el rate de grado de resección, más en las lesiones subtotales, la terapia de radioterapia o radiocirugía viene siendo ideal, y lo mismo para los meningiomas recurrentes. Si comparamos lo que es la radiocirugía con lina, con la radioterapia fraccionada con lina versus la radiocirugía, los resultados son similares. No existe en realidad ninguna diferencia entre uno y otro. Varios estudios han recomendado que la dimensión del volumen crea una restricción para radiocirugía, pero Pollock demostró que el control de los tumores similares en Simpson 1, que significa la resección total de la lesión, en lesiones menores de 3.5, y Casiola también mostró lo mismo en su estudio. Varios radiocirujanos limitan la dosis del nervio óptico a 8-9, pero hay algunos estudios que muestran que hay una tolerancia hasta de 12 grays. La radioterapia fraccionada puede ser altamente conformal, al igual que la radiocirugía. ¿Cómo se pueden definir los grupos? Como mencionamos anteriormente, esta es la diferencia cuando al paciente se le da radioterapia o radiocirugía. En un paciente que tiene una resección subtotal, en vez de tener una recurrencia del 23 al 50%, al momento de darle radiocirugía, disminuye completamente al 0 al 13% o al 0 al 20%. En los pacientes que tienen un tumor recurrente, aquí pueden observar de un 57 a 63% como los tumores bajan hasta un 10% posible de recurrencia. Lo mismo en los grado 2, de un 13 al 30% como bajan hasta un 8%. El problema recae en los tumores que son anaplásicos o malignos, porque incluyendo que se le dé radioterapia, la posibilidad de que exista una recurrencia es alta. Entonces a estos pacientes, aparte de darle radioterapia, se les da tratamiento con quimioterapia. Por consiguiente, podemos clasificar a los meningiomas en meningiomas de alto riesgo, de bajo riesgo, de riesgo intermedio y riesgo alto. Considerando a los de grado 1, con resección total o subtotal, se puede mantener en observación. A los recurrentes, generalmente riesgo intermedio, y a los de riesgo alto, los siguientes mencionados. Entonces, si hacemos un estudio previo, podemos observar que después del advenimiento de las nuevas resonancias magnéticas de alta finalidad con 3 teslas, el índice de control del tumor de ser de 77% pasó a ser al 98% en 1980. Existe una alta conformidad de calcular la radiación que se le puede dar a los órganos vecinos. Aquí tenemos un schwannoma o un meningioma del tallo donde del ángulo pontoceloso donde se le pudo dar tratamiento en vez de hacer una resección de la lesión. Las dosis pueden variar. Cuando las dosis son menores de 52 grays, hay menos posibilidad de tener control de la enfermedad. Cuando son mayores de 52 grays, cuando se hace radioterapia fraccionada. También se observó que cuando la dosis alta es la que se recomienda a los pacientes con meningiomas atípicos, generalmente en los que tienen mayor de 60 grays. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Después de un estudio de varios estudios desde 1983 hasta el 2004, en esta casuística podemos observar que todos los pacientes que fueron tratados con radiocirugía en grado 1, el control de sobrevida del paciente o de survival fue de aproximadamente del 80 al 100% cuando se hizo la combinación de las dos terapias. Y en radiocirugía es exactamente lo mismo. Una dosis de 14 grays se tiene un control de la lesión de aproximadamente un 89 al 100%. Por lo tanto, si hacemos una conclusión, no existe una diferencia como tal. Aquí podemos observar la dosis de 14 grays, generalmente produce un control del 90 al 100% versus la radioterapia combinada con fraccionamiento.
Resección subtotal de la lesión más radioterapia tiene un control de 87% a los 15 años, a diferencia de una resección total del 76% o una resección subtotal que solamente tiene el 30%. Lo mismo cuando se demuestra en la Universidad de Florida, donde se observó que cirugía más radioterapia es la elección al tratamiento con meningiomas. En mi experiencia, entre 1997 a 2006, 188 meningiomas de 179 pacientes fueron vigilados con una edad promedio de 64 años, con un seguimiento de 41 meses, donde se observó que el 34% fueron anteriormente tratados con cirugía por meningiomas atípicos, grado 2, 66% fueron tratados con Gamma Knife después de un diagnóstico hecho por resonancia o tomografía. La progresión de sobrevida de los pacientes con una dosis de 13 Gray tuvo aproximadamente una cobertura del 98% y tuvieron un control local de aproximadamente el 96%. Significa que los pacientes respondieron un 96% al tratamiento con radiocirugía. Los que tuvieron una resección subtotal tuvieron un control del 100% al año, a los 2 años y 78% a los 3 años. Hubieron pacientes que se les dio tratamiento con radiocirugía sin haber sido operado, sino desde el tratamiento de primera elección, y lo mismo, 100%, 100% y 96%. En este estudio retrospectivo se observó que 4 pacientes que recibieron Gamma Knife tuvieron dosis bajas de radiocirugía, y 5 de estos fueron meningiomas atípicos, y generalmente tuvieron que tener una cirugía previa. 4 fueron documentados con Gamma Knife como falla al tratamiento, se les tuvo que dar radioterapia fraccionaria como un tratamiento de salvación. 4 pacientes recibieron cirugía como para salvar el procedimiento porque el tumor no respondió al tratamiento con radiocirugía y 2 recibieron quimioterapia. El ritmo de sobrevida de los pacientes fue del 95% a 3 años y del 90% a 5 años. El tratamiento clínico muestra que el Karnofsky en pacientes fue seguido por 12 meses, donde se observó que el 63% tuvieron un Karnofsky estable, 45% mejoró y 2% empeoró. Sobre todo, del 8% tuvieron largos efectos adversos y los pacientes mostraron, 3 mostraron radionecrosis, 2 mostraron crisis convulsivas. Se observó toxicidad en 2 pacientes por tener un edema maligno que fue tratado con esteroides. Estos son los diferentes conceptos que fueron importantes con respecto a los resultados. Y más que todo muestra que cuando se hace radiocirugía upfront y los tumores son de poco tiempo de tratamiento en el sistema de Gamma Knife, responden bien. Meningiomas parasagitales son los meningiomas que están cerca del seno sagital y existe una preocupación cuando se hace radiocirugía por la posibilidad de incrementar el riesgo de hacer un edema vasogénico. Y en este estudio se vio que existían más en el grupo de gente blanca que los afroamericanos y más en mujeres que en hombres. Pero al final la conclusión de esto es que el tratamiento se puede dar por igual con radiocirugía, con radioterapia fraccionada sin ninguna diferencia. Los pacientes responden bien al tratamiento. En este estudio en particular, uno de los pacientes no respondió bien y resultó que el tumor era un tumor mal, 2 eran tumores malignos y 1 era un hemangiopericitoma. Conclusión, radiocirugía intracraneal para meningioma de nuestro grupo fue altamente tolerado y aceptable con toxicidades agudas y tardías, que es comparable a lo que está publicado en la literatura. Muchas gracias. Ok, José, muchas gracias para una presentación muy comprensiva. ¿Puedo marcar la flecha para salir? ¿La screen share? Eso es. Sí, muchas gracias por la presentación muy comprensiva. Y tenemos un neurocirujano joven aquí en nuestro panel. Norma, ¿tiene preguntas para José o comentario?
Pues primero que nada felicitarlo por la plática, fue muy informativa, muy buena, doctor, muchas gracias. En el caso de que haya una recurrencia después de la radiación, aunque sea un tumor, bueno, finalmente cuando vemos un meningioma, la mayoría son grado 1 y que se radia y vuelve a presentar crecimiento a pesar de la radiación, ¿podemos esperar un tiempo y luego volver a dar radiocirugía? ¿O no la radiación estaría indicada y estaría indicado? Bueno, en este caso que no se operó, pues, ya diciendo que de primera instancia fue una radiación, una radiocirugía. ¿Está indicada la reirradiación o no se ha hecho la reirradiación? Son los meningiomas. Generalmente lo que se recomienda son tumores de la convexidad, bueno, y es un grado 1, el tratamiento de elección es quirúrgico. Uh-huh. ¿Sí? Si el tumor se reseca en forma completa, simplemente tienes que vigilar al paciente. Si hace una resección del 90% de la lesión y es un grado 1, simplemente lo tienes que vigilar. Si el paciente empieza a tener una recurrencia, la recomendación es darle tratamiento con radiocirugía. Pero si haces una resección subtotal y el meningioma es un grado 2, el tratamiento es darle radiocirugía. Si posteriormente este tumor tiende a crecer a pesar de que le diste radiocirugía, la recomendación es darle tratamiento con radioterapia fraccionada o hacer la resección de la lesión. Okay, muchas gracias, doctor. Okay, Marco, ¿tiene comentario o algo decir, José? No, nada, solamente felicitarlo por la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Okay, perfecto. Okay, hey, José, mucho gusto para un buen charla y hasta la próxima. Gracias, bye bye. Yo voy a mandar otro link, José. Okay. Okay.